Se denomina golpe de estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional, al uso de un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y principalmente no violentas, con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. La expresión ha sido atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, a quien se le ha relacionado con la CIA estadounidense. Golpe de estado blando es utilizado como alternativa al golpe de estado militar, que fuera muy utilizado hasta la década de 1990, pero que con la globalización y la difusión masiva de Internet se ha vuelto más difícil de utilizar. En Cuba se intentó mediante el ya tan conocido y miserable bloqueo y el criminal embargo que sufre la isla desde el triunfo de la revolución de Fidel Castro en la década de los 60. Hace un par de décadas, el ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela y el consecuente triunfo de la revolución bolivariana, de nuevo en las narices de los gringos, ha generado el odio hacia la Unión Latinoamericana por no poder clavar sus garras en todos los recursos naturales que posee dicha nación. Y claro, más recientemente, vemos cómo algunas reformas que pretendían beneficiar a un sector de la población desvalido fue utilizado como pretexto para desencadenar revueltas en Nicaragua. Y claro, los medios masivos de desinformación, siempre al servicio del mejor postor, le lavan el cerebro a la audiencia, convirtiendo al presidente Ortega y su gabinete en el demonio del momento, ante los ojos de propios y extraños. Pero la verdad, detrás de las revueltas en Nicaragua, atiende solo a un factor: la construcción del nuevo canal realizado en conjunto con China y que convertiría al de Panamá, hoy manipulado por los gringos, en algo obsoleto. Me parece increíble que el país que enarbola el estandarte del capitalismo, cuya base es la libre competencia del mercado, pretenda tener el monopolio de un canal interoceánico.